saludar. ¿Cómo están los niños? ¡Bien! ¡Ay, a poco así nos vamos a quedar las niñas! A ver, les voy a preguntar ahora a las niñas. ¿Cómo están las niñas? ¡Bien! ¡Ni hablar! ¡Siente luego, luego! Me da mucho gusto estar aquí esta mañana con todas, con todos ustedes, con sus papás, sus mamás que están allá arriba, les mandamos saludos. Nos da mucho gusto tener esta oportunidad, saludar a nuestros amigos de esta asociación que están haciendo un gran esfuerzo, que queremos que haya mucha gente haciendo estos esfuerzos por acercar a los niños, a las niñas, al deporte. Me da mucho gusto porque es muy importante que ahora que vamos a celebrar otro día del niño, otro día de la niña, que a ustedes les da mucho gusto celebrarlo, ¿verdad? ¡Sí! ¿Sí les gusta o no? ¡Sí! La mejor forma de celebrarlo es trabajando para acercarlos al deporte, a la cultura y a la educación. ¿A quién le gusta hacer deporte de los niños que están aquí, las niñas? ¡A poco, compañero! ¡Ay, a poco a todos les gusta hacer deporte! ¡Sí! ¿De veras? ¿Y a quién le gusta? ¿A quién le gusta pintar o tocar algún instrumento? ¿También? ¡Órale! ¿Qué les gusta hacer de deporte? ¿Les gusta el fútbol americano? ¡Sí! ¿Y si sabe jugar? ¡Sí! ¿No? ¿Cómo? ¿Y quién es el mejor equipo? ¿Cómo? ¡Ahí la llevan! ¡Ahí la llevan! Eso, muy bien, me da mucho gusto. Bueno, yo solamente vine a decirles una cosa a ustedes para que se la digan a sus papás y a sus mamás. Ahora que vamos a decidir quién va a llevar la dirección de esta ciudad, háganse cuenta que vamos en un coche y el 1 de julio sus papás, sus mamás van a decidir quién va a manejar ese coche. ¿Sí se lo están imaginando? ¿Sí o no? No los tengo muy convencidos, ¿sí? Bueno, de lo que se trata es de que ellos decidan quién va a manejar el coche. Y una de las que puede manejar ese coche es su servidora, Alejandra Barrales. Y les voy a decir a dónde va ese coche cuando hablamos de los niños. Ese coche, cuando hablamos de los niños, los va a llevar a una ciudad donde haya deporte, donde haya parques, jardines para que ustedes puedan jugar, donde haya clubes que sean gratuitos para que ustedes puedan tener equipo, balones, canchas, uniformes, para que puedan practicar deporte y van a tener también escuelas que tengan canchas y que tengan equipo para que ustedes estén cercanos al deporte. Ese es mi compromiso, ese es el compromiso de Alejandra Barrales. Así que díganle a su papá, díganle a su mamá, ¿quién debe de manejar el coche de esta ciudad el próximo 1 de julio? ¿Quién? ¡Alejandra Barrales! ¿Quién? ¡Alejandra Barrales! ¡No los oigo! ¿Quién? ¡Alejandra Barrales! ¡Eso! ¿Me van a ayudar entonces? ¡Sí! Bueno, yo sé que me van a ayudar y ustedes deben estar seguros que cuando yo llegue a manejar ese coche, que va a ser la jefatura de gobierno, nos va a ir muy bien y vamos a trabajar para que le vaya bien a los niños de esta ciudad. Muchas gracias y que vivan las niñas y los niños de la ciudad.